Estamos con Jesús Sacaluga, director de Building Performance and Sustainability de la división Building Technologies de Siemens en España. Hola Jesús, la primera pregunta es ¿cuál es vuestro área y cuáles son vuestros objetivos? En Building Performance Sustainability nos centramos en incrementar el valor y la competitividad de nuestros clientes de manera que se puedan centrar realmente en su core business. De manera global, llevamos realizando proyectos de eficiencia energética desde 1995, con aproximadamente más de 7.500 proyectos ejecutados y más de 2.000 millones de euros en ahorros garantizados. ¿Qué es un proyecto de eficiencia energética? De manera general, un proyecto de eficiencia energética es un proyecto en el cual se aplica un modelo financiero basado en la reducción de los costes energéticos y operativos para su inversión en las medidas técnicas necesarias en la infraestructura y donde adicionalmente la empresa de servicios energéticos puede asumir el riesgo técnico de la consecución de los ahorros calculados. ¿Y cómo se estructura un proyecto de eficiencia energética? La estructura de un proyecto de eficiencia energética se basa en distintas fases para asegurar la transparencia tanto de los objetivos como de los resultados. Destacaríamos cuatro fases. La primera fase sería la auditoría preliminar, donde se realiza análisis de los objetivos del cliente y el potencial de las instalaciones. La segunda, basada en la ingeniería de desarrollo, en base a las medidas identificadas, se realiza la ingeniería necesaria, así como el análisis del modelo financiero. La tercera sería el propio proyecto de ejecución, la construcción de esas medidas. Y la cuarta y muy importante, la fase de periodo de garantía de rendimiento, que transcurre desde la puesta en marcha de las medidas hasta la finalización del contrato. Y durante todo ese tiempo se realiza una monitorización constante del rendimiento de las instalaciones de acuerdo a un plan de medida y verificación. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de proyectos? Las ventajas son múltiples, pero yo destacaría por un lado la transparencia que ofrece de inicio a fin aplicando protocolos de medida y verificación, la reducción de los costes energéticos y operacionales, así como los riesgos técnicos asociados a la realización del proyecto, eficiencia de los presupuestos de inversión para focalizarlos en medidas realmente con impacto en el core business del proyecto y por último la consecución de los objetivos de reducción energética y sostenibilidad, así como dar cumplimiento a las normativas medioambientales. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por la entrevista. Muchas gracias.